Hoy les voy a contar tres cosas. Mi esposa y mis hijos están de vacaciones en Colombia. Hace un par de semanas empezamos los trámites para la autorización de la salida de los menores en los aeropuertos, especialmente en los de Colombia. Allá las autoridades son bien estrictas con eso. Lo primero fue ir al consulado, allí en el centro de Montreal. Lo primero es la máscara, que no me dejan entrar si no la llevo puestecita. Me toca esperar 10 minuticos. Y mientras tanto, a ver el paisaje. Una de las pocas cosas que ha tenido esta pandemia es que las calles permanecen más o menos solas. Entonces, cuando uno viene al banco o cuando va al consulado, no hay gente. O sea, sí hay, pero muy poquitas. Y cualquier gestión la hace uno rapidito. ¡Aló! Hola, ¿dónde estás? ¿Cómo estás, príncipe? Bien. ¿Ya terminaste? Sí, ¿dónde andas? Segundo día. Autenticación de papeles con notaria canadiense. La notario que nos va a certificar la firma simplemente tiene que certificar que yo soy el papá de mi hijo. Y luego fue la despedida, literal. Los llevé al aeropuerto, los vi hacer la fila. Ya están haciendo la línea para el check-in. Después de eso, ya salen por acá. Hacen inmigración y los pierdo de vista. Se supone que este es el lugar y el momento más triste de todas las despedidas. Y sí lo es, pero... Y mientras el avión despegaba, yo caminaba solo por el parking buscando el carro para regresarme a la casa. Luego fue acostumbrarme a la idea de pasar Navidad y Año Nuevo solo. Realmente en la idea daba susto, deprimía un poco de pensarlo, pero en la realidad no. O sea, me gusta estar solo. Yo soy una persona introvertida, yo soy el tipo de personas que se recarga en silencio, en la soledad. Yo disfruto del estar solo y yo sé que hay gente que no lo entiende. Por eso no trato de explicar esto, porque el que es como yo no necesita de explicación para entenderlo, y el que no es como yo jamás va a entender cómo alguien solo puede pasarla bien. Así que, desde que estoy solo, no es que no los extrañe y no es que no los ame, claro que sí, pero desde que estoy solo me he sentido muy bien. Ya pasó Navidad y ha sido fantástico, y yo sé que el Año Nuevo también va a ser genial. Así que lo que creía que era el mayor problema, en realidad no. Me encanta estar solo y los espero, pero si están aquí o no están aquí, igual me siento feliz. Lo primero fue sacar ese feo y horrible sofá que mi esposa nunca dejó botar. Ellos iban volando, ellos no habían llegado ni siquiera a la mitad del camino. Y yo ya estaba empujando ese sofá viejo y para afuera. Sí. La soltería tiene sus puntos buenos. Nadie te manda, nadie te dice qué hacer. Te manda solo. Y como me gustan los espacios abiertos y despejados, quería hacer lo mismo con el comedor, pero ahí sí no me atreví. Creo que ahí sí mi esposa se pondría brava de verdad. Y lo más que pude hacer fue subir la silla sobre la mesa del comedor. Y he tenido ganas de botar la vajilla, he tenido ganas de botar muchas cosas, pero no me atrevo porque luego me acuerdo que estoy casado y me da miedo. Me da miedo que... ¡Tarararó, lará! ¡Segundo anuncio del día! Este es el último video. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy duro, muy largo. Y la verdad es que sí, tengo que anunciarles que me voy por este año, porque vuelvo en enero. Sí, este es el último video del 2020. Y la verdad no ha sido un año difícil. O sea, yo sé que para algunas personas sí, y yo sé que la mayoría de los influencers y youtubers dicen que sí, que el año difícil, que fue una miércoles.
yo estoy muy agradecido. Para mí este año fue fantástico, me encantó, me gustó mucho. Y yo sé que el 2021 va a estar el doble o el triple de mejor. Así que probablemente el primero o el 2 de enero ya tenga un nuevo video en este canal. Tercer anuncio del día. Extendamos los pergaminos. El otro año voy a estar recorriendo todo el país, nuevamente desde Halifax, Nueva Escocia, hasta Vancouver. De ahí subiremos a Alaska y de ahí pasaremos a Yukon y luego a otras provincias y territorios del norte inexplorados por nosotros. Vamos a buscar todas las capitales de Canadá, todos los pueblitos, los feos, los bonitos, los grandes. Por último, cambio de look. Vean este cabello, está hecho un desastre. Vamos a cortarlo como se debe. Año nuevo, cabello nuevo. ¿Por qué no, eh? Si mientras estemos vivos tenemos la libertad de hacer lo que querramos y lo que podamos. Corte COVID 2020. Meses de práctica. Por cierto, la nieve se fue. Desapareció. ¿Dónde está la nieve? A todas las personas que me apoyan en Patreon, muchísimas gracias. Con ustedes vamos a seguir teniendo directos cada 8 días, hablando, conversando, despejando dudas. Y en el grupo exclusivo de Telegram seguiremos también chateando, ayudándonos entre todos, porque al final eso es lo que hacemos. Gracias por su apoyo, infinito amor para todos. Y ahí seguimos, amigos. Nos vemos dentro de poquitos días. Ya pronto será 1 de enero. Así que ánimo, sonríe y no lo olvides, Canadá te ama. Un abrazo grande, te quiero un montón, te deseo un feliz año y ánimo, siempre, siempre vienen tiempos mejores. Chao, chao.